Hola, hola Rico Rico, aquí con el programa de En Entrevistas y aquí estoy con Quique. ¿Cómo estás, Quique? Pues mira, muy contento, muy agradecido de estar por acá. Gracias a ti por la entrevista y pues saludando a todo tu público, ¿no? ¿Y cómo te sientes hoy en este día tan especial para ti? Pues me siento muy contento, me siento muy bendecido, muy agradecido con Dios principalmente, muy agradecido con mi compañía, con mi equipo de trabajo, con todos los medios de comunicación que se dieron cita por acá. Así que estamos de manteles largos presentándoles nuestro nuevo sencillo que se llama Falso Amor y nuestro nuevo video que ya está por ahí en las redes sociales. Y también supe que fuiste a cantar con María Villarreal. Cuéntanos esa experiencia. Sí, estuvimos por ahí con Alicia Villarreal, trabajando con ella, abriendo los conciertos que tuvo por acá en California y pues de verdad estamos muy contentos, muy agradecidos por la oportunidad y pues me tocó cantar con ella una canción, me invitó por ahí al escenario a cantar con ella y pues imagínate, bien contento y súper agradecido con ella, ¿no? Por la Qué oportunidad. padre. ¿Y con cuál más artistas te gustaría cantar? Bueno, me encantaría hacer un dueto con Marco Antonio Solís, para mí es uno de los que quedan. Porque pues si pudiera revivir a Joan Sebastián, pues lo reviviría, ¿no? Para cantar con él. Pero esos son unos de mis ídolos. Qué bueno. Y yo sé que tocas la guitarra. ¿Qué otro instrumento tocas? ¿Y a los cuántos años comenzaste a cantar? Ah, pues empezamos, yo tenía 7 años cuando mi papá me empezó a enseñar a tocar la guitarra. Bueno, cuando le pedí que me enseñara a tocar la guitarra. Y después de ahí me toqué el piano, después de ahí empecé a tocar el acordeón, también toco la batería, toco el bajo sexto. Lo sé, realmente del norteño le echamos ganas a todo. Bueno. ¿Y piensas cantar otro género? No, siempre me he decidido por cantar regional mexicano. Lo que sí hemos variado ha sido en que hemos grabado campirano con guitarras, hemos grabado por ahí con banda y norteño, que es lo que me caracteriza a mí nomás. Pero no, estamos bien enfocados en lo regional mexicano, que es lo que a mí me llena, lo que a mí me gusta, a mi gente, a mi raza. Así que hasta ahorita no le hemos dado por otro lado. Y también supe que algo va a pasar en octubre, cuéntanos. Sí, en octubre, fíjate, con el favor de Dios, ya el disco nuevo. Que viene variadito por ahí en octubre, con el favor de Dios, estamos muy contentos por eso y estamos echando muchas ganas en el estudio para que salga todo bien padre y con todo el corazón para todos ustedes. Y también te quería decir que hueles bien rico. Rico, rico, hueles bien Me rico. regañó, ¿eh? Todo el rico rico tenía que echarme toda la loción aquí. Y me encanta tu logo. ¿Algo más que le quieres decir a tu público? Pues nada, que muchas gracias a todos por el apoyo que me han brindado, que me busquen en las redes sociales como Kike Meneses Oficial en Instagram, Kike Meneses en Facebook y pues en YouTube ya pueden checar toda mi música y mi nuevo video que se llama por ahí Falso Amor y pueden descargar el tema en todos los formatos digitales. Gracias, Quique. Te deseo toda la suerte y más bendiciones para ti. Te lo mereces. Y aquí Rico Rico con el Edeofónico en Entrevistas y William Leal. Gracias. Gracias a ustedes, un saludo por ahí. Gracias. Sí. ¿Me das una? ¿Nos puedes tomar una foto? Bueno, aquí abajo.